Mi gente, continuando con mucho más del contenido de Música Cine TV, vamos a ver qué hay de nuevo en la Meca del Cine con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. Legendary Entertainment ya está poniendo en movimiento las secuelas de Monstruos vs. Robots de Pacific Rim, pretenciosa producción de ciencia ficción que dirige Guillermo del Toro. El film, que está en pleno proceso de postproducción, cuenta con un guion de Travis Beckman y cuenta con un elenco encabezado por Charlie Hunnam, Ron Perlman, Idris Elba, Rinko Kikuchi y Charlie Day, entre otras figuras. La historia central se basa en que los seres humanos se encuentran en una batalla perdida contra monstruos gigantes llamado Kaiju. Con el fin de combatir a las criaturas, los seres humanos han desarrollado sus propios gigantes robots, controlados por humanos, llamados Jaegers. Del Toro dijo recientemente que había estado barajando ideas para seguir con las secuelas de esta historia, para lo cual ha estado discutiendo algunas ideas con el guionista Beckman. Recientemente, Legendary Pictures confirmó la noticia de que encargó un nuevo guión para la primera secuela, el cual es supervisado por Del Toro, aunque no está claro si éste la dirigirá. Dennis Haysbert sustituirá a Michael Clarke Duncan en la secuela de Sin City, cuyo rodaje hizo una pausa de descanso en Austin. Haysbert, que interpretó durante varios años al presidente de Estados Unidos en la serie de Fox 24, ocupará el lugar que dejó Duncan tras su fallecimiento en septiembre pasado a los 45 años. Él hará el papel del mutante, personaje que le dio vida a Duncan en la primera película del 2005. Sin City, A Dame of Kill 4, es escrita y dirigida por Robert Rodriguez y Frank Miller. Mickey Rourke, Jessica Alba, Jaime Keane y Rosario Dawson se encuentran entre los que regresan, mientras que Jamie Chung sustituirá a Devon Aoki en esta secuela. En un comunicado de prensa, Rodríguez y Miller dijeron: Mutante es un personaje que ha sido parte del corazón de los cuentos de Sin City, y el fallecido Michael Clarke Duncan bellamente estableció el papel en la pantalla. No podríamos contar con la historia de Sin City, A Dame to Kill, sin Mutante, y estamos encantados de darle la bienvenida a Dennis Haysbert al elenco. En una nueva entrevista con el Daily Mirror, el actor de 73 años de edad, Ian McKellen, ha revelado que él ha tenido cáncer de próstata por 6 años. Cuando lo tienes y los controlas, hay que tener cuidado de que no se propague, pero si está contenido en la próstata, no es gran cosa, dijo el veterano actor. Muchos hombres mueren a causa de esto, pero es uno de los cánceres que es totalmente tratable. Me examino periódicamente y está contenido solamente, no se está propagando, no he tenido ningún tipo de tratamiento, agregó el actor. McKellen explicó que fue por primera vez al médico cuando comenzó a hacer viajes frecuentes al baño durante la noche. Tragas cuando escuchas la noticia, agregó. He escuchado que personas mueren de cáncer de próstata y son los desafortunados, las personas que no sabían que lo tenían y se les propagó. Pero a mi edad, si se diagnostica, no es potencialmente mortal. Mis amigos, continuando con mucho más del contenido de Música Cine TV, es tiempo de presentarles el tráiler de la producción After Earth, la cual es protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. En esta oportunidad vemos que ambos son dirigidos por el veterano M. Night Shyamalan. La historia gira en torno a un padre y su hijo que al regresar al planeta Tierra después de una misión en el espacio, sufren un accidente y su nave cae en una tierra que es la que ellos no conocen. En esta ocasión, el planeta Tierra ha evolucionado naturalmente y ha regresado a la vida dinosaurios gigantescos y otras formas de monstruos que amenazan todo el hábitat de los pocos humanos que quedaron con vida. La propuesta luce ser sumamente pretenciosa e interesante bajo la producción de Columbia Pictures. La misma se estrenará el 7 de junio, así que veamos su tráiler a continuación. Thank you.
two confirmed survivors. Son, this is not training. This is a class one quarantined planet. The threats we will be facing are real. Everything on this planet has evolved to kill humans. Every single decision we make will be life or death. But if we are going to survive this, you must realize that fear is not real. It is a product of thoughts you create. Now, do not misunderstand me. Danger is very real. But fear is a choice. Do you know where we are? No, sir. Señores, disfrutaban ustedes el tráiler de la película After Earth, la cual llegará a los cines el 7 de junio de la mano de Columbia Pictures. Sus protagonistas son Will Smith y Jaden Smith, quienes están bajo la dirección de M. Night Shyamalan, quien, como todos sabemos, también escribió la historia junto a otros destacados realizadores. Ahora vamos a una nueva interrupción comercial, pero de regreso veremos esto. This is the only